Solo el 20% de los distritos en el Perú cuentan con herramientas de planificación urbana actualizados. Esas herramientas son importantes porque permitan identificar los espacios donde deben estar las viviendas, por ejemplo, pero también donde se debería desarrollar la infraestructura como escuelas, hospitales, áreas comerciales. Y existen diferentes herramientas de planificación como los planes urbanos, mapas de uso de suelo, pero una de las principales es el catastro. Y el catastro, por ejemplo, hubiera permitido identificar las zonas más vulnerables y prevenir los daños ocasionados por el recién fenómeno del Niño. También se podría usar para acelerar la reconstrucción de las ciudades, debido a que tendríamos datos detallados de las viviendas, comercios y servicios afectados. Si bien es importante hacer un catastro, pero la clave está en mantenerlo actualizado y utilizarlo, y saber cómo utilizarlo. Y el gobierno nacional y los gobiernos regionales podrían apoyar a los municipios urbanos para desarrollar herramientas de planificación más flexibles, útiles y eficientes.